Tren. I amb tots vosaltres us presento al nostre estimat president, Josep Anglada. Comunitarios y transportados alrededor del mundo en función de intereses productivos. Digámosle bien alto a esos especuladores que no somos mercancías sustituibles o intercambiables. Somos catalanes y catalanas, españoles y españolas, hombres y mujeres libres. Somos de Plataforma por Cataluña. Orgullo que esté aquí y que venga otra vez a nuestra ciudad, porque esta ciudad, como todos sabéis, ha pasado de ser una ciudad acogedora, una ciudad de gente trabajadora, una ciudad de gente honrada, una ciudad de gente orgullosa de pertenecer a Hospitalet, a convertirse en una ciudad en la cual da miedo pasear por muchos de sus barrios. Muchos delincuentes. En la cual da pena mirar sus barrios. Es una ciudad donde cada día tenemos que soportar ruidos y peleas, borrachos, donde tenemos que soportar toda clase de desmanes de esta gente que ha llegado y que no quiere integrarse, que no nos engañemos, no quieren integrarse. Han convertido Hospitalet en un gueto, y es lo que es esta ciudad. Y... Perdona un momento. Dígame. Resulta de que a donde yo vivo, que vivo en la calle La Viña, al lado de la calle Cansana, hay allí una chatarrería que no la quieren cerrar, y resulta que allí me he encontrado muchas, y con perdón, sí, muchas cagadas de personas de gitanos romanos. Es así. Pues ¿sabe lo que dicen en este ayuntamiento? Durmiendo entre las ruedas. Claro, pues ¿sabe lo que dicen en este ayuntamiento? ¿Quiere que se lo diga cuando nosotros lo hemos dicho? Que es mentira, que aquí no hay gitanos ni hay asentamientos. Tiene razón. Y es más, y nosotros tiene toda la razón. Y nosotros hemos entrado en un campamento de gitanos rumanos con la televisión de Hospitalet y luego ha salido el concejal diciendo que no hay. O sea que no tienen vergüenza. Pero bueno, por eso. Lo que les decía, que todo esto es culpa de los políticos que tenemos. Si ellos son la culpa de nuestra situación. Llevamos poquito en el ayuntamiento, pero tras unos meses de trabajo, lo que podemos afirmar es que el grado de desvergüenza de esta gente es increíble. Es que es simplemente increíble. ¿Sabéis lo que creo que haría yo, lo que creo yo que haría la gente si se enterase de la mitad de cosas que pasan en este ayuntamiento? Yo creo que lo quemarían. Porque no tienen vergüenza de nada, de nada. ¿Queréis que os explique? ¿No quieren escuchar? ¿Queréis que os explique alguna cosa de la que hacen? ¿Queréis? Alguna por encima. Por ejemplo, cuando hablamos de los sueldos de los políticos, que yo soy político ahora desde hace 4 meses, ¿no? Es curioso. Y les decimos, no, hay que rebajarse el sueldo un 25%. No, hay que rebajar las asignaciones a los partidos un 80%. ¿Sabéis lo que nos dice la derecha y la izquierda? Que no. Esa gente que se llena la boca con defender la sanidad pública, de los recortes de CIU, que se llenan la boca con los cierres de los ambulatorios, que no hay que cerrarlos. ¿Sabéis lo que nos dicen cuando nosotros decimos, no, Plataforma por Cataluña propone
que los concejales y cargos de confianza donen su paga extra para los ambulatorios de la ciudad. ¿Sabéis lo que dicen? Que no, que no. Por eso no somos hipócritas. ¿Queréis saber más cosas? ¿Queréis saber dónde va vuestro dinero de Hospitalet? ¿Eh? ¿Queréis saber dónde van las subvenciones de vuestros impuestos? Por ejemplo, unas muy curiosas. 6.000 euros para plantar 9 palmeras en Marruecos. 2.500 para fomentar el feminismo en la selva de Ecuador. O 23.000 para fomentar la equidad de género en Costa de Marfil. Todo esto, el problema de todo esto es que esto no llega a la gente. Esto no llega porque ¿cuánta gente conocemos, cuánta gente hay aquí que cobra 420 euros al mes, que le expliquen a este señor por qué se le dan 6.000 euros para plantar 9 palmeras en un desierto en Marruecos que no le importa a nadie? ¿Alguna cosa más? Por encima, ya que la mayoría sois vecinos míos, para que os enteréis. Se les cede terrenos para construir una mezquita en el Gornal. Se les cede unos terrenos a cambio de un alquiler. Un alquiler que llevan 5 años sin pagar. Sin pagar. Y nadie les ha reclamado nunca un duro a esta gente. Se les deja construir un oratorio musulmán en la avenida del Bosque. Un oratorio que no cumple la más mínima norma. Pero bueno, vas a hablar con los vecinos ya están hartos. A quien vienen, ya no es a ellos. A quien empiezan a venir los vecinos, porque saben que somos los únicos que damos la cara, es a la gente de Plataforma para Cataluña. Porque somos los únicos que decimos las cosas como son. Y esta gente, a lo mejor se pensaba que nosotros íbamos a llegar al ayuntamiento y de lo único que íbamos a hablar es de inmigración, porque es lo que se creían, porque como su mente no llega más, es como lo simplifican todo. Tenéis que ver cómo se quedan cuando hablamos de la dación en pago, de los alquileres sociales o de las mejoras en el antes. Me es gracioso que alguien me llame racista, alguien que ha venido a nuestra casa muchas veces de forma ilegal, que se han aprovechado del estado de bienestar que tanto ha costado construir a nuestros padres, a nuestros abuelos, a vosotros mismos. Se están aprovechando de esto gente que colapsa en nuestras cárceles, que bajan la calidad de nuestras escuelas, que saturan nuestros hospitales y encima tienen la cara dura de llamarnos racistas. Pues yo lo que le digo a esta gente es que si no le gusta nuestra tierra, no le gustan nuestras costumbres, no le gustan nuestras leyes, que se vayan y que no vuelvan. Porque esto es Hospitalet, esto es Cataluña, esto es España, esta es nuestra tierra, es nuestra casa y son nuestras costumbres. Es endofobia. Endofobia es el odio hacia una propia comunidad. Ellos nos odian, odian a su propia comunidad. Ellos quieren más a la gente llegada de fuera que a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de unos años, quien votarán serán ellos. Y ellos lo único que les interesa es conseguir votos. Nosotros no les interesamos nada. Por eso nos odian. Sí, pero se quedarán con Cataluña. Se quedarán gracias a ellos. Pero bueno, alguien de aquí... Aquí, exacto, no lo permitiremos. ¿Alguien de aquí me puede explicar cómo habiendo 22.000 parados en Hospitalet, cómo cerrando comercios, cómo con la cantidad de desahucios que hay en esta ciudad, cómo habiendo todos estos problemas pueden repartir en 5 minutos de reloj 100.000 euros en ayudas para integración de inmigrantes? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues que nos lo expliquen ellos, porque yo no lo entiendo. Sí. De esa cultura grecorromana occidental, como sabéis, fundamentada en el derecho romano, en la filosofía griega y en el cristianismo. Esa cultura europea que el sistema político mundialista actual quiere acabar. Pero mientras quede un solo hombre o una sola mujer de Plataforma para Cataluña en esta tierra, no nos van a doblegar ni van a conseguir sus objetivos. Permitidme que aproveche este momento para agradeceros públicamente todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas. Ante el ataque y agresión que sufrí directamente,
por parte de un grupito de musulmanes subsaharianos al acudir personalmente a petición de los vecinos, que saben perfectamente quién es la única concejal, el único partido que les defiende. Repito. Repito, al acudir personalmente a una mezquita y demostrar documentalmente al alcalde y al resto del consistorio de San Adrià de Besòs lo que negaban por activa y por pasiva. ¡Fuera mezquita! ¡Fuera! Es decir, la existencia de una mezquita ilegal en este municipio del que me honra ser regidora. Pero lo que más me indignó como mujer fue que tras demostrar al resto de concejales de mi ayuntamiento que Menchu Martí y Plataforma per Catalunya teníamos la razón y pedirles que condenaran públicamente la agresión de la que había sido objeto, no hubo ni uno de los grupos, ni uno de los grupos allí representados, sí, como lo escucháis, ni uno solo, que se solidarizara conmigo. Y hubo incluso algún grupo que se atrevió a decir textualmente que la culpable de la agresión era una servidora, por haber provocado con mi presencia al colectivo musulmán. Sinceramente, todo muy surrealista, manda narices. Como mujer, me sentí indignada. Una indignada de verdad, no como esos indignados niñatos pijo perro flautas que juegan a ser chungos y al acabar sus manifas y concentraciones se quitan el disfraz de ocupa y se van a sus casa, a casa de sus papás a jugar con sus carísimas consolas. Exhaustivo programa. Acabaremos con el deterioro de las instituciones sanitarias, con las faltas de respeto a los profesionales de la medicina y con los hospitales y centros de atención primaria colapsados y con listas de espera interminables, mientras se produce una afluencia masiva a estos servicios de inmigrantes sin papeles, que la mayoría de veces acude sin ninguna necesidad de urgencia y por descontado sin previo pago a la Seguridad Social. Frente a la educación, como instrumento de un partido político determinado, desde Plataforma per Catalunya proponemos una educación al servicio de la sociedad. Es vergonzoso, y aquí también interviene la inmigración, que según un informe de la OCDE, estemos en la cola, repito, en la cola de Europa en materia educativa. Libertad, orden, voluntad, calidad, disciplina y esfuerzo son los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra declaración programática en materia educativa. Amigas y amigos de Hospitalet, las mujeres de Plataforma per Catalunya no nos escondemos. Aquí estamos con valentía, frente a ellos, sin taparnos las caras y a corazón abierto. Sin mordazas, sin burcas y sin velos, para gritar a los cuatro vientos de esta Cataluña, a la que amamos con todas nuestras fuerzas, que los enemigos del agua y del jabón, esa pandilla de perroflautas impresentables que nos llaman a nosotros intolerantes y que no son más que una escoria social que solo sirve para insultar y agredir, no podrán con nuestro avance. Antic i original. Una persona amb unes virtuts de les quals manca la casta política que ens governa. Ell és una persona d'acció, un visionari que s'anticipa als esdeveniments i anticipa els problemes que puguin sorgir. Ell és un savi que diu les veritats i treu la careta a polítics, a necis i a mentiders. Molts volen silenciar-lo, utilitzant tot tipus d'artificis mediàtics contra ell. Però ell és un home que s'ha fet més savi i més fort en l'adversitat.
Ell no es doblega davant la hipocresia que ens governa. Ell és regidor des de l'any 2003 a l'Ajuntament de Vic i conseller comarcal d'Osona. És el nostre líder, fundador i president de Plataforma per Catalunya. Amb tots vosaltres, el nostre estimat president, Josep Anglada.